Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, no es para que un solo adore a Dios, es para que todos adoremos a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está listo para lo que Dios va a establecer hoy acá? Yo necesito saber si hay hambrientos de Dios que grite amén acá. ¿Dónde están los hambrientos? ¿Dónde están los hambrientos? Alguien que diga amén, alguien que levante su mano, alguien que provoque la gloria de Dios. ¿Dónde están los hambrientos? Toca al que está a tu lado y dile: Dios va a hablar, Dios va a hablar. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 17. Para los que no han leído Biblia esta semana, no se preocupe que vamos a leer un solo verso. Tiene aproximadamente 12 letras lo que vamos a leer. Aleluya. Sí, porque hay algunos que se aburren cuando el predicador como que empieza a leer muchos versos y cuándo va a terminar. Pero el que tiene hambre por la palabra de Dios dice que siga, que Dios está hablando. ¿Alguien dice amén aquí? A veces yo noto en las congregaciones personas que llegan y pues se gozan en las alabanzas, a la hora del mensaje están ahí, pero como que a veces se ponen inquietos. Yo entiendo, pues, los que tienen compromiso, pues eso se comprende. Se entiende que si tienen que elaborar, trabajar, eso, mire, eso es entendible. Pero hay algunos que no van a nada a la casa, solo a cruzar los pies, a poner la televisión y solamente eso. O a comerse algo, a comerse un conflé con leche o algo por el estilo. Pero nosotros este tiempo debemos de aprovecharlo en la presencia de Dios. Alguien dice amén. Dije que este tiempo debemos de aprovecharlo. Amén. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente: orad sin cesar. Yo quiero que toda la iglesia lo digamos junto a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Orad sin cesar. Vamos, un poquito más fuerte. 1, 2 y 3. Orad sin cesar. Y sabemos que estamos estableciendo una serie acerca de la oración. Estamos hablando acerca del misterio de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Recuerde mantener una alabanza en sus labios. Voy a hacer todo lo posible de predicar unos 35 a 40 minutos. Porque yo sé que hay personas que vinieron por una impartición de parte de Dios. Aleluya. Diga conmigo: la oración que Dios escucha. Vamos, dígalo más fuerte. La oración que Dios escucha. Dígalo más fuerte. La oración que Dios escucha. De todos los dioses, el único que escucha es Dios. Porque los demás son falsos. La Biblia dice que tienen oído, mas no qué. Tienen boca, mas no qué. Tienen pie, mas no qué. Tienen mano, mas no qué. No palpan. Es decir, que todo el que se dirige a esos dioses lo hace en vano. Pero el Dios que usted y yo le servimos tiene oído para oír. De hecho, la Biblia dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Al Él poner su espíritu en nosotros, eso es lo que nos conecta con Él, porque Él es un Dios espíritu. Y solamente los espirituales pueden tener contacto con Dios. ¿Alguien dice amén? Y quiero dar seguimiento a lo que es esta poderosa serie acerca de la oración. El misterio de la oración, la oración que Dios escucha. Sabemos que los que sabemos un poquito de historia acerca de los grandes avivamientos en la calle Azusa, en Argentina, en Colombia, los grandes avivamientos de Massachusetts, los grandes avivamientos, sabemos que comenzó por un pequeño grupo, un grupo que se integraba a orar.
un pequeño grupo que se entregaba a Dios en oración. Y creemos que cada avivamiento es producto de una oración eficaz y poderosa. La Biblia dice claramente de que debemos orar sin cesar, pero también tenemos que orar fervientemente. Escuche bien. La Biblia habla de que tenemos que orar fervientemente. Diga conmigo, fervientemente. ¿Y qué es una oración ferviente? Una de las cosas que aprendí cuando estudié en el Instituto Bíblico, me enseñaron de que la oración ferviente es aquella que cuando usted ora, usted acciona. Es decir, que la oración ferviente necesita de que usted lo haga con entrega. La palabra ferviente quiere decir bajo fuego del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ora bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios, usted dice: hasta que no vea una respuesta, no paro de orar. Esos son los que oran fervientemente. Y analice algo: usted cuando comienza algo, note algo, que aunque todavía esté en el proceso y tiene varias horas haciendo eso que está haciendo, suda, ¿verdad que sí? Esa es la oración ferviente, aquella cuando usted suda, aquella que se ve un sacrificio. No me diga a mí que usted está recibiendo ataques del enemigo y va a orar a Dios: Dios mío, mira, Señor, estos demonios que no me dejan tranquilo. Esa no es la oración ferviente que habla el apóstol Pablo. La oración ferviente que habla el apóstol Pablo es la oración con autoridad. Y cuando usted ora con autoridad, usted le está diciendo al diablo: yo tengo identidad. No soy ningún mediocre. No soy hijo de don nadie. Soy hijo del Dios viviente. En otras palabras, la oración ferviente es aquella que usted se para en seco y le dice al diablo: diablo, conozco tus altimañas, pero conmigo no. Reprendo toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Porque muchos usan la ira para desbordarse sobre su hermano, sobre la esposa, sobre su esposo. Muchas veces la esposa ve que el esposo no cambia y lo amenaza y le dice: te voy a dejar, te voy a botar, no quiero nada contigo, me voy a buscar otro. O viceversa, el hombre le dice: te me vas de la casa, y así sucesivamente. Sin embargo, esa no es la oración ferviente. La oración ferviente es aquella que en vez de desbordar esa ira sobre su esposo, sobre su familia, sobre un hermano, alguien que te haya hecho daño, ve a la intimidad con Dios y dile: Señor, te presento a mi esposo, te presento a mi esposa, te presento al jefe que me está haciendo la guerra en mi trabajo, y lo pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. No te defienda, deja que Dios pelee por ti. Ay, 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 ay. Y los grandes avivamientos comenzaron por un pequeño grupo de oración. De hecho, esta congregación, como fundamento, es Cristo. Y esta congregación ha logrado lo que ha logrado hasta ahora, porque nos falta mucho más por conquistar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien se identifica con eso? Dije que nos falta mucho por conquistar. Y una de las cosas que nos ha identificado en la iglesia es la oración. Cuando empezamos en el hotel con un pequeño grupo orando, clamando. Luego, cuando estábamos en la Imperial Baile, eso era orando y clamando. Porque la oración provoca avivamiento. La oración produce que Dios se mueva. La oración pone el cielo a tu favor. Diga conmigo: orar sin cesar. Vamos, diga conmigo: orar sin cesar. Vamos, dígalo más fuerte: orar sin cesar. ¿Qué es la oración ferviente? Es la oración que es sin cesar. La Biblia dice que tenemos que orar en todo. Ay, ay, ay. Que tenemos que orar ¿cómo? En todo tiempo. Cuando usted se levanta, cuando va para el trabajo, cuando está en la casa,
cuando regresa para la casa, cuando está en la iglesia, usted tiene que sacar tiempo para hablar con Dios. Quizás no puedas doblar las rodillas porque te van a decir loco. ¿Sabía usted que hay algunas religiones, principalmente creo que los hindúes, musulmanes, no recuerdo bien, pero hay personas que ellos trabajan en su trabajo y a la hora del almuerzo es la hora que ellos aprovechan para irse a orar? Ahora bien, hay personas, escúcheme bien, hay personas que en su trabajo lo aprovechan para dedicarle horas al Señor. Se presentan ante Dios. Entonces, esa gente que se dirigen al Dios falso, con más nosotros que decimos que tenemos al Dios verdadero, tenemos que comunicarnos más con Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que acercarnos a Él en oración. La Biblia dice orar sin cesar. ¿Por qué la Biblia habla acerca de esto? ¿Por qué el apóstol Pablo le exhorta a los tesalonicenses acerca de esto? Sencillo, la razón por la que tú tienes que orar sin cesar es porque el diablo no cesa de hacerte la guerra. Es porque los demonios no cesan de hacerte la guerra. Entonces tú tienes que decirle al diablo: si tú no terminas de hacerme la guerra, pues yo no dejaré de estar conectado con Dios. Porque Él quiere debilitar en ti lo que lo destruye a Él. Dije que Él quiere debilitar en ti lo que lo destruye a Él. Diga conmigo la oración. Vamos, diga conmigo la oración. ¿Por qué estoy hablando acerca de la oración? Porque esta congregación se acerca a un avivamiento poderoso aquí en Houston, Texas y las naciones. Y los grandes hombres en la Biblia, como Job, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como David, como Josué, fueron gente de oración. La Biblia dice que Job se levantaba todos los días de mañana y se presentaba a Dios en oración. La Biblia habla de Abraham, que buscaba a Dios de mañana. La Biblia habla de Jacob, que se presentaba a Dios y presentaba toda su familia. La Biblia habla de Moisés, que se presentaba a Dios en oración. De hecho, la Biblia dice que cuando él levantó la vara, oró y se presentó a Dios. Mire, mi hermano, usted puede levantar lo que usted tenga, pero si no ora con fe, nada va a suceder. Es decir, que la vara de Moisés es lo simple, pero la oración es lo poderoso. Aleluya. Quizás tus rodillas se vean simples, pero tu oración es poderosa. Poderosa para hacer que las cosas se abran. Poderosa para que esa puerta que está cerrada se abra. Poderosa para esa llamada que tú estás esperando que se acelere. Poderosa para ese milagro que tú estás esperando que se acelere. Dije que la oración acelera todas las cosas. Algo que aprendí de la oración es lo siguiente, y es que Dios te responde cuando lo que le pides se lo vas a dedicar a Él. Voy a dar Biblia aquí. Voy a dar Biblia. Repito, Dios te responde cuando lo que le pides se lo vas a dedicar a Él. Ay, 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 ay. ¿Y en quién, a quién podemos ver ese gran ejemplo? Necesito que estén pendientes los teléfonos. Cualquier persona que esté llamando, que estén pendientes, por favor. ¿Cuáles son esas cosas que alguien le pidió a Dios, pero que de antemano se lo dedicó a Él? Ana, primera de Samuel 1:11 dice: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Y nunca pasará navaja sobre su cabeza, refiriéndose a que era nazareo para Dios, según los rudimentos de los tiempos antiguos. Aleluya. ¿Qué me da a entender este principio? Sencillo, que hay cosas que Dios te la va a pedir si no se la das. Ay, 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 ay. Hay cosas que tú le pides a Dios en oración, pero tienes que dedicársela a Él. En otras palabras, le pediste un carro, pero después que tienes el carro no te congrega, no asiste. Cuando
cuando un hermano te pide un rey, no se lo quiere dar, no se lo está presentando a Dios. Lo que tú le pides a Dios en oración, Dios te lo va a entregar, siempre y cuando diga: Señor, a ti te lo presento y a ti te lo entrego. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado, esto se puso serio. Vamos, dile al que está a tu lado, esto se puso serio. La oración que Dios escucha es la oración que hacemos con humildad. Es la oración que hacemos con entrega. Es la oración que hacemos con humillación. Una de las cosas que también mueve a Dios es una ofrenda. Diga conmigo: ofrenda. Vamos, dile al que está a tu lado: ofrenda. Segunda de Crónicas 1, 11 y 12 dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Esto es una oración con sabiduría. ¿De qué vale pedirle lo material a Dios y no tener la sabiduría para manejar las bendiciones que Dios nos entrega? La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón: por cuanto pediste sabiduría, ahora te voy a dar riqueza, ahora te voy a dar gobierno, ahora te voy a dar provisión, ahora te voy a dar bendición. ¿Qué yo le estoy revelando con esto? Que en la oración hay prioridad. No es lo que usted quiera, no es lo que usted desee, no es por su capricho, es la voluntad de Dios. Hay prioridades en una oración. Usted no puede ir como un pedilón a pedirle a Dios el mundo entero. No, 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 no. Usted tiene que tener prioridad. Como dije el domingo pasado, cuando ores, vas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Si tu oración no está llena de reconocimiento al Rey de Gloria, esa oración es en vano. Habrá alguien que se ponga serio aquí conmigo. No es lo que tú quieras, es lo que el cielo establezca para tu vida. Ay, 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 ay. ¿Qué dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16? Dice: y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? Y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos. Ay, 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 ay. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? Señor, te pido que abras sus ojos. El que no ora tiene los ojos bien cerrados. Ay, ay, ay. Se pusieron serios, dos o tres. El que no ora tiene los ojos espirituales bien cerrados. Por eso dice la Biblia que Eliseo oró y le pidió a Dios: Señor, abre los ojos de este para que se dé cuenta que no estamos solos, que hay un ejército que pelea por nosotros. Por eso yo bendigo la gente que ora. El que ora no tiene miedo, porque sabe el poder que carga. El que ora sabe al Dios que le sirve. El que ora sabe que hay un Dios que lo defiende. Aquel siervo tenía sus ojos espirituales ciegos. ¿De qué vale yo tener vista y no tener visión? La visión espiritual es la que identifica mi entorno. Despertar no es abrir los ojos. Pregúnteme: ¿qué es? Darme cuenta con tiempo quién es mi enemigo. Despertar no es abrir los ojos, es darme cuenta quién es Judas Iscariote antes que me traicione. Es decir, que ya Jesús estaba preparado, no para destruir a Judas, no para señalar a Judas, sino para perdonarlo. Por eso Jesús dice: cuando oren, oren por sus enemigos, oren por los que lo calumnian. Pero ¿y cómo es eso? Que el que me desea mal, yo le voy a desear bien. Es que la Biblia dice que lo que tú siembras, eso cosecha. Ellos piensan que ellos te están destruyendo, pero mientras más bien le deseas, eso tú lo cosechas. Eso tú lo cosechas. La oración que Dios escucha es la oración que hacemos con humildad, con humillación. Dile al que está a tu lado: humíllate. Vamos, dile al que está a tu lado: humíllate. ¿Qué dice Mateo 18, 3, 4? Dice: y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y hacen como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Oiga bien, es un ejemplo sencillo. Jay Sandler, ven acá. Necesito un niño valiente. Ven acá, papi, ven. Sí. Súbase acá arriba. Eso es. Vienen con ánimo ferviente. Mire esto, sencillo. Jesús dice: si ustedes no pueden ser como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Quizá usted me diga, pero este caballero tiene más sabiduría que él. Quizá usted diga, este caballero tiene más estatura que él. Quizá usted me diga, este caballero tiene más madurez que él. Y todo es cierto, todo es real. Pero en el cielo, ay, 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 no es tu madurez la que vale. En el cielo no es lo que tú has logrado que vale. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado, son tus rodillas. Vamos, dile, son tus rodillas. ¿Cómo así? Porque si yo le pregunto a Jay Sander, ¿cómo puedes llegar a la estatura que él está? Trata de hacer lo posible de ponerte al mismo nivel que él. Vamos, hazlo. Eso es lo que Dios está revelando. ¿Quieres alcanzar el cielo? Tienes que ser pequeñito. Porque los orgullosos no entran al rey. Alguien tuvo que entender esto. Alguien tuvo, no. Los orgullosos no van a aplaudir. Los orgullosos no van a adorar. Los orgullosos no se van a sacudir en esta hora. Porque le estoy hablando a gente sencilla. Mientras más tú te arrodillas, te ves pequeño. Pequeño frente a los gigantes. Pero grande ante el Dios Todopoderoso. Grande ante el Dios Todopoderoso. No se me suba, Jay Sander. No se me suba. Uy, dile al que está a tu lado, como un niño. Dios está revelando. De rodillas se conquista el cielo. De rodillas se conquista lo sobrenatural. Por eso en la Biblia, quédense ahí. Por eso en la Biblia habla en 1 de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. También la Biblia habla y dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillado. ¿Te ha tocado que hay gente que te han humillado? Ay, 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 ay. ¿Te ha tocado que hay gente que te han humillado? ¿Te ha tocado que hay gente que te han humillado? Te tengo buena noticia. Te colocaron en la mejor posición para Dios exaltarte y engrandecerte. Ay, ay, ay. Alguien tiene que celebrar esta palabra conmigo. Quizás te ignoraron, quizás te humillaron, quizás dijeron, a ese no vale la pena. Pero te colocaron en la mejor posición para Dios exaltarte, para Dios mostrar su poder a través de ti. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado, viene promoción. Vamos, dile al que está a tu lado, viene promoción. Vamos, dile al que está a tu lado, viene promoción, viene promoción, viene promoción. Oiga esto con mucha atención. La Biblia habla en Mateo 20:20. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Pregúnteme, ¿qué le pidió? Le pidió que en el reino se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dile al que está a tu lado, está pidiendo mucho. Vamos, vamos, dile, está pidiendo mucho. Jesús le preguntó, ¿qué desea? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Verso 22 dice: pero Jesús dijo, no saben lo que piden. En otras palabras, hay gente que lo que pide es exaltación cuando no se han humillado. Hay gente que pide bendición cuando no ha pagado el precio todavía. ¿Quiere avivamiento? Métete con Dios. ¿Quiere gloria? Paga el precio. Ah, habrá alguien que se sacuda aquí. Jesús dijo, pero de una cosa estoy seguro, de mi copa beberéis. Pastor, ¿y qué es la copa? ¿Sabe qué significa la palabra copa? El cáliz, el sufrimiento,
Es decir, la copa que yo voy a beber, ustedes también van a tener una probadita. ¿Y cuál fue la copa de Jesús? Lo crucificaron. ¿Cuál fue la copa de Jesús? ¿Cuál fue la copa de Jesús? Lo rechazaron, lo despreciaron, lo escupieron. Y todos los discípulos, ¿qué les sucedió? Murieron por el causa del evangelio. Pero hubo uno, oiga bien, hubo uno que no murió porque lo mataron, murió de vejez. ¿Por qué? Porque este hombre no sufrió el cáliz en cuerpo, lo sufrió en espíritu. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que estoy soltando en esta hora? Que quizás tú digas, yo quiero gloria, pero hay una copa que hay que tomarnos. Sin embargo, esa copa que Jesús se tomó trajo muerte, pero también trajo resurrección, 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 resurrección. Dile al que está a tu lado, en medio de tu proceso, Dios está procesando una gloria. En medio de tu crisis, Dios está planeando una salida. En medio de tu proceso, Dios está procesando una bendición. De cierto os digo que el que es como un pequeño, ay, 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 mientras tú te humillas aquí en la tierra, Dios te exalta en los cielos. Alguien tuvo que atrapar esa palabra. Dile al que está a tu lado, mientras te humillas aquí en la tierra, Dios te exalta en los cielos. Den un aplauso al Señor fuerte. Entonces, la oración que Dios escucha es la que hacemos cuando entregamos y humillamos el qué, el corazón. ¿De qué nos vale a nosotros ir delante de Dios con un corazón orgulloso si Él nos conoce de antemano? Entonces, vale la pena reconocer nuestros pecados. Vale la pena reconocer nuestros errores. Vale la pena decirle al Señor: Señor, fallé, perdóname. Porque mientras más te humillas, más Dios te exalta. Dale un aplauso al Señor fuerte. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? La oración que va bien dirigida y la oración que va conforme a los preceptos y principios de la palabra de Dios. Y en Jesús podemos ver ese ejemplo. ¿Qué dice Jesús? Cuando ores, vas a decir: Padre nuestro. ¿Acaso yo tengo que repetir esa oración? No. Jesús dejó un patrón. Jesús dejó un modelo. Jesús dejó un diseño. Una de las cosas que hablo predicando acerca de la oración en otras ocasiones que he predicado es lo siguiente: la oración es pedir, la adoración es dar, ofrecer. ¿Y qué la Biblia me dice a mí? Pedí y se os dará. Señor, pero ¿qué pasa que yo pido y no hay respuesta? Pues empieza a ofrecer. Porque el que da, el que da, recibe. Entonces Jesús está diciendo: toda oración tiene que comenzar con una adoración. Pero hay gente que desde que se arrodilla: Señor, dame un refri, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame un novio si es soltero, alaba. Señor, dame esto, Señor, dame recursos, Señor, dame unción, Señor, dame poder. Y Dios desde el cielo: ¿y tú qué me vas a dar a mí? Ay, 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 ay. Dios te está diciendo: hay algo que tengo que soltar, pero es cuando tú me ofrezcas alabanza. Por eso soy de los que digo que tu adoración abre los cielos. Dios dice: yo me muevo en medio de la alabanza de su pueblo. Es más, me atrevo a decir algo más: de la única forma que Dios deja el cielo con los ángeles solos es cuando la iglesia en la tierra le adora. Porque la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y la Biblia también dice que tales adoradores que Él los busca. Es decir, que Él se mete entre las sillas a ver quién está adorando, a ver quién está alabando. Ana, este no me está adorando, este me está adorando, este no me está adorando. Porque Él lo busca, y Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Diga, diga.
dame más. Cuando Él te busca es porque te quiere entregar algo. Ay, my God. Cuando Él te busca es que hay una bendición que Dios quiere entregarte. Diga conmigo, aleluya. La adoración. Escuche bien. La verdadera adoración no es la que se canta. Pregúnteme, ¿cuál es? La que se vive. ¿De qué vale usted decir, Dios misericordioso, y no tener misericordia de nadie? ¿De qué vale darle la gloria a Dios aquí? ¿De qué vale cantar, decir, a ti te doy la gloria? Y en nuestro estilo de vida no se la damos a Él. Dile al que está a tu lado, la adoración. Vamos, dile, la adoración no es lo que se canta, es lo que se vive. La adoración es la que abre el cielo para que la oración sea oída y escuchada. Ay, 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 ay. La oración crea la atmósfera necesaria para que la adoración crea la atmósfera necesaria para que la oración no sea interrumpida. Oigan bien, cuando tú adoras a Dios, tú estás preparando el ambiente para que después empieces a orar, no sientas interrupción alguna. ¿Usted sabía que en la oración hay poder? Pero más poder tiene el que contesta tu oración. Mire, en una ocasión, ya estoy terminando, démonos 10 minutos más. En una ocasión había una niña que estaba escuchando un predicador, se llamaba Yasmín y tenía 6 años de edad. Diga conmigo, Yasmín. Vamos, diga conmigo, Yasmín. Y esa niña, Yasmín, se encontró en una predicación de un predicador. Y el predicador estaba hablando de la venida de Cristo. Y decía que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y el predicador decía, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en oración. Tenemos que estar en adoración. Tenemos que estar de rodillas. Tenemos que estar en búsqueda. De momento, la niña se va para la casa con sus padres. Y va diciendo, papi, recuerda lo que el predicador dijo. Que Cristo viene como un ladrón y hay que mantenerse orando, hay que mantenerse de rodillas. Pues sucedió que a las 3 de la mañana estaban todos durmiendo y descansando. De momento, como eran más niños, había uno durmiendo en otro cuarto. Y la niña que dijo, pues ya era media grandecita y tenía su habitación aparte. Y los padres estaban durmiendo en la habitación principal. De momento, uno de los niños se levantó a orinar y se dio cuenta que había alguien en la casa. Y él dijo, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Inmediatamente la niña escuchó, se puso de rodillas y empezó a orar. Los padres atormentados no encontraban qué hacer. Un ladrón, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y el ladrón estaba armado, tenía una pistola. Y cuando se acercó a los padres, dice la historia que se quedó paralizado, se quedó frisado, se quedó paralizado. De momento ellos no entendían lo que pasaba. Los padres se decían, no te muevas, no reacciones. Recuérdate las cosas que hemos aprendido, que si alguien te dice dame algo, tú se lo das para evitar que nos maten. Y así mismo ellos lo hicieron. Pero lo que ellos no sabían era que la niña estaba de rodillas. Porque cuando ella había aprendido que si Jesús viene como un ladrón de la noche, ella tenía que encontrar, él tenía que encontrarla a ella orando. Pues ella se puso de rodillas. Cuando el ladrón no pudo hacer nada, temblando, huyó de aquella casa. De luego los padres están diciendo, los niños, porque si de algo se preocupan los padres es por los niños. Y cuando buscaban los niños, encontraron al que gritó, el ladrón. Pero a Yasmín no la encontraba. Ay, se llevó a Yasmín. ¿Y dónde está Yasmín? Y Yasmín estaba en un closet de rodillas orando.
Y ellos entonces dijeron: ahora entendemos por qué fue que Dios nos libró. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. La oración te libra. Dije que la oración, Maguanda Sama, la oración te libra. Dije que la oración te libra. Jesus. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado: no se dormirá el que te guarda. Vamos, dile al que está a tu lado: no se dormirá el que te guarda. Oswald Chambers dijo: no olvides orar hoy, porque Dios no se le olvidó despertarte esta mañana. Diga conmigo: uy. Vamos, diga conmigo: uy. No te olvides de orar, porque a Dios no se le olvidó despertarte en la mañana. Si Él te despertó, Él merece una alabanza. Si Él te despertó, Él merece una adoración. Si Él te despertó con vida, Él merece toda gloria y toda alabanza. John Owen dijo: si no permaneces en la oración, vas a permanecer en la tentación. Diga conmigo: uy. Diga conmigo: en uno de los dos permanece. Si no permaneces orando, vas a permanecer criticando. Uy. Si no permaneces orando, vas a terminar permaneciendo consultando los brujos y los hechiceros. Si no permaneces orando, permaneces en la tentación y hasta caes en la tentación. Te estoy hablando de gente que experimentaron un avivamiento a través de la oración. Es probable que usted conozca este otro personaje, se llama Israel Jiménez. Yo creo que usted sabe de él. Y él dijo: si te alejas de la oración, te alejas de la bendición. Aleluya. Alguien tuvo que atrapar eso. Mientras más cerca está conectado con Dios, más cerca está a punto de ser posicionado y empoderado. Diga conmigo: orá sin cesar. Vamos, diga conmigo: orá sin cesar. Yo he tenido muchas experiencias, principalmente de madrugada. Y una de las experiencias fue aquella que, viviendo en New Jersey, mi esposa y yo dormíamos en el piso, que recientemente llegué a New Jersey y pues me quedé unos días, unos meses en la casa de mis suegros. Y la cama que tenía mi esposa era una cama de soltero. Entonces ella decía: ahí no cabemos los dos. Y si cabemos, cabemos apretados, uno en el pie encima, la mano encima y así sucesivamente. Entonces decidimos tomar la cama más grande, que era el piso, y allí dormíamos, allí nos amábamos, allí crecimos. Si tú le pides dirección a Dios por una novia o un novio, trata que sea un guerrero que ame el desierto, no importando lo que suceda. Cuidadito con buscarte una novia o un novio materialista, porque el día que tú no tengas, dejará de amarte. Y allí amábamos a Dios. Un día, a la 1:30 de la madrugada, mi esposa empezó a llorar. Yo estaba durmiendo, yo estaba como en el tercer sueño ya, más o menos. Yo estaba soñando con los angelitos, viendo estrellitas. Yo te sé. De momento escucho un gemido, un llanto de mi esposa. ¡Ay! 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 Y si hay algo que me levanta, es eso, hermano. Mi esposa está embarazada, y muchos lo saben. Y a veces le dan unos calambres en los pies. Que yo me levanto: ¿qué pasó? ¿Cristo vino? No, todavía estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿A quién que hay que darle? Y recuerdo que esa vez, Acuasana alabanzó. Mira, lo que le voy a soltar ahora lo viví. Y lo que le voy a soltar, es necesario que te apropies de esa palabra. Porque es probable que tú estés pasando por esa situación, la que te voy a contar ahora.
recuerdo que mi esposa empezó a llorar. Yo dije, mi amor, ¿qué te pasa? Y empecé a darle cariño. Y empecé, mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Pasa algo? Y me dijo, es que hay un demonio aquí en la habitación. Yo no lo podía ver, ella lo podía ver. Y muchas veces el ataque es a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es vaso frágil. Y el enemigo sabe que las mujeres en muchas áreas son débiles. ¿Por qué usted cree que Satanás no fue donde Adán? Porque Adán fue que recibió la orden de cuidar el huerto y de cuidar su costilla. Fue donde la mujer, porque ya traía un signo de debilidad. Por eso un hombre no puede vivir sin una mujer, pero las mujeres no pueden vivir sin un hombre. Uy. Es decir, que la debilidad es mutua. Y el enemigo muchas veces ataca a las mujeres. ¿Por qué usted cree que en la Biblia se estableció que una mujer viuda? Dice la Biblia que en las leyes de la oración y de las mujeres viudas se estableció que si una mujer viuda, porque el esposo era el que presentaba sacrificio, el esposo era el que se presentaba como sacerdote del local, y dice la Biblia y la ley decía que si una mujer viuda se arrodillara y clamara a Dios, ciertamente Dios la escucharía, porque quedaba viuda en la tierra, pero no quedaba viuda en los cielos. Había un Padre, un Dios todopoderoso. Y recuerdo que estábamos en esa habitación y mi esposa me dijo, un demonio. Y se sentía como que se asfixiaba. Porque los demonios muchas veces, cuando te atacan, quieren matarte, quieren destruirte, quieren como asfixiarte. Como los endemoniados que estaban entre los sepulcros, como los endemoniados que estaban entre el fuego, entre la ceniza. Esos son los lugares que los demonios buscan para destruir una persona. Los demonios meten a la gente en las discotecas, en el lesbianismo, en la homosexualidad. Lo meten en el fango, en lo más adentro. Y recuerdo que en ese momento mi esposa se sentía que se asfixiaba. Y yo le dije al Señor, Señor, muéstrame el demonio. Y de momento mis ojos espirituales se abrieron y vi el demonio que se burlaba. Vi el demonio que se burlaba y empezaba a reírse. Y yo notaba algo. Cuando yo lo señalaba, el demonio me señalaba. Y dije, wow, qué demonio más raro es este. Nunca me había enfrentado a un demonio así. Y si yo levantaba el pie, el demonio también levantaba el pie. Y dije, wow, pero qué demonio más raro es ese. Y si yo me agachaba, el demonio también se agachaba. Ay, y dije, pues un demonio de imitación, ¿o qué? Mi alma alaba al Dios de la gloria. Y seguía en comunión. De momento el Espíritu Santo me dijo, mi siervo, ¿sabes algo? Tienes que meterte en un lugar donde él no pueda imitarte. Y allí entendí y le dije a mi esposa, adora. No hagas otra cosa, ni pida, ni le digas a Dios que te dé algo, solo adora. Y cuando empezamos a adorar, a darle alabanza a Dios, se cargó el ambiente de una alabanza que el demonio empezó a retroceder. El demonio empezó a retroceder. Y mientras él retrocedía, yo avanzaba. Mientras él retrocedía, yo avanzaba. Porque si hay un lugar donde los demonios te dejan en paz, esa es la presencia de papá. Habrá alguien que se sacuda aquí, alguien que diga, es tiempo de entrar a la presencia de Dios. Habrá alguien que se sacuda aquí y diga, voy a pelear, pero en la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Es probable que los demonios imiten lo que hagas. Es probable que los demonios imiten donde tú te metas. Pero si te meten en la presencia de Dios, te dejarán en paz. Dejarán en paz a tus hijos. Dejarán en paz tu empresa. Dejarán en paz tu ministerio. Te dejarán en paz. Ay, 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 ay. Macuanzo, Homsiki. Ujieres pendiente que hay una vida quebrantada por aquí adelante. Ah, por eso yo vengo a decirte de parte de Dios, tú no necesitas llamar a un psicólogo. Tú necesitas convocar la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Es más, usted no necesita ni llamarme a mí. Yo, es probable que yo esté durmiendo, pero Dios está despierto 24-7. 24-7. Vamos, dile al que está a tu lado, métete en la presencia. Métete en la presencia. Vamos, dile a alguien, métete en la presencia. Vamos, dile a alguien, métete, 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 métete. Métete en la presencia. Métete en la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Ah.
¿Cuántos quieren ver presencia? ¿Cuántos quieren ver presencia? ¿Quieren ver presencia? Se la suelto. Usted tiene que provocarme. Se la suelto. Usted tiene que provocarme. Se la suelto. Usted tiene que provocarme. Esto es provocando un avivamiento. Se la suelto. ¿Quiere ver presencia? Pues quita la tuya. Quita la tuya. Oh my God. My God. Alguien se puso serio aquí. Alguien se puso serio aquí. Alguien se puso serio aquí. Usted no vino a ver un hombre. Usted no vino a escuchar un hombre. Usted vino a sentir la presencia de Dios. Usted vino a tener un encuentro con la presencia de Dios. Dele palmas a Dios fuerte. Oh. ¿Quieres ver presencia? Quita la tuya. Cuando oramos, estamos diciendo a Dios: no soy yo, eres tú. Note algo. Y con esto entramos en una impartición de la gloria de Dios aquí. Note algo. Moisés. Mahale. Ecosorobo. Job. Abraham. Moisés, Josué, Jesús. Todos oraron. Todos oraron. Pero hay una diferencia de Jesús a los antiguos. Hay una diferencia de Jesús a los antiguos. Hay una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Que los que son antes de Jesús oraron para pedir perdón. Jesús no tenía que pedir perdón porque no había en él pecado. Entonces, ¿qué usted me enseña aquí con esto, pastor? Sencillo. Que Jesús no buscaba a Dios por pedir perdón. Lo buscaba porque lo amaba. ¿Buscas a Dios porque lo amas? ¿O lo buscas por recibir una respuesta? ¿Lo buscas porque te beneficia algo? ¿O lo buscas porque lo amas? El que viene a esta iglesia es porque ama a Dios. El que se congrega y permanece es porque ama a Dios. Diga conmigo: amo a Dios. Algo que enseñé hace muchos años, que de hecho muchos predicadores lo han usado, y es lo siguiente: Jesús oraba para no orar.